empató el Deportivo, un encuentro marcado por ese golpe fortuito en el que Fernando Torres salió mal parado y tuvo que ser retirado del estadio de Riazor en ambulancia. Por suerte, finalmente parece que se quedará con un traumatismo cráneoencefálico y el internacional español, el delantero centro, no sufre un percance mayor como se preveía viendo las imágenes en el campo después de ese choque con Bergantiños. Por lo demás, el Deportivo firmó un partido bastante completo, el primero de la era Mel, y sacó un punto importantísimo a la hora de seguir avanzando en la pelea por la permanencia justo antes de enfrentarse a Sporting de Gijón y Real Betis. La realidad es que el Depor sufrió en la segunda mitad, pero en la primera hizo buenas jugadas, buen fútbol asociativo y se encontró con un regalo en forma de balón de Oblak, que no saque de puerta Jiménez, y estuvo realmente pillo en esa acción Andone, que batió al guardameta del Atlético de Madrid a la postre. Un tanto de Griezmann desde fuera del área sirvió para firmar las tablas. Un empate nada desdeñable atendiendo a la situación del Deportivo en las últimas jornadas.